El conocido restaurante La Panca no va a seguir atendiendo en la Costa Verde. La cadena ha decidido clausurar indefinidamente su sede de Barranco debido a una familia que denunció a los administradores por discriminación. José Carrión es el cliente de este reconocido restaurante del circuito de playas Costa Verde en Barranco, que hizo una grave denuncia de discriminación en este local. Cuando cuenta, acudió el sábado junto a su familia a almorzar y por pedido de su anciana madre de 84 años, quien quería ver el mar. Mi madre, por su edad y por la enfermedad que tiene, porque le he sacado del hospital, yo he querido sacar a darle una distracción. Y nos, lamentablemente nos ha pasado esto. Y el hombre sí, nos ha faltado el respeto delante de mi madre, delante de mi hija. José Carrión cuenta que todo empezó en el instante que estacionó su vehículo en el área preferencial del restaurante por estar en compañía de su anciana madre en silla de ruedas y su niña con discapacidad visual. Dice, no pudieron bajar de la unidad porque el espacio restringido, el de líneas amarillas y donde están las rampas de ingreso, ya estaba ocupado por una camioneta, sin sospechar que esta unidad era del mismo gerente del local. Así lo registró en estas fotos. En la zona rígida había una camioneta BMW que obstruía la rampa de acceso a las sillas de ruedas. Les reclamo a los parqueadores, ¿no?, y me dicen que es del dueño del restaurante La Panca. Estamos en el ingreso al restaurante y es aquí en esta área preferencial donde el cliente estacionó su vehículo y donde se encontraba también su familia. Es aquí a pocos centímetros que se encuentra el área rígida donde estaba estacionada la camioneta de quien se presentó como el gerente. Relata el denunciante que luego el gerente del local, lejos de reconocer su falta de estacionar su vehículo en una zona restringida, le dijo que si no le gustaba tal suceso, él y su familia podían irse del lugar. Es una zona rígida y el segundo es la rampa, no tiene que usted estacionarse ahí, retire su vehículo de ahí. Se puso malcriado, altanero, y a la final me dice, y si no te gusta te puedes ir. Entonces yo le digo, ¿cómo? Yo he venido a consumir, si no te gusta te puedes retirar. Pero José Carrión cuenta que el suceso no quedó allí. Aseguró que el empresario dio la orden al restaurante que no los dejen ingresar más. Y se voltea y le hace así a la chica de la anfitriona que no nos deje ingresar. Cuando le vuelvo a reclamar que no nos va a dejar ingresar, me dijo, si quieres te puedes retirar. Y se voltea metiéndose al restaurante y le dice a la chica que no los dejes entrar. En un comunicado, el restaurante La Panca identificó al gerente como Jorge Manuel Mendoza Ríos. Además de solidarizarse con la familia afectada, rechazaron el actuar del gerente y anunciaron resolverán el contrato de franquicia en este local. Me ha llamado una señora Denise, que me dice que es la dueña de la franquicia, pidiéndome la disculpa del caso, y me indica que continúe yo con la denuncia. La persona esta es su esposo. La Municipalidad de Barranco realizó una inspección, pero aún no se ha pronunciado sobre la denuncia en el restaurante que el domingo continuó con su atención pese a la medida anunciada por la alta dirección de La Panca.